Un amplificador clase D funciona de manera parecida a una fuente switcheada, conmutando en vez de regular o amplificar, y por lo tanto presenta las mismas ventajas que estas, es decir, una eficiencia de cerca del 95%, un bajo consumo eléctrico y lográndose con ello también circuitos mucho más simples y de menor costo y tamaño. Esto es posible, puesto que en estos casos, los transistores de potencia no trabajan en su zona activa, como sí se hace con la amplificación tradicional tipo AB, por ejemplo, y disipando con ello calor junto con la señal amplificada. Sino que en este caso de la amplificación tipo D, los transistores trabajan en el modo de corte y saturación, es decir, conectando y desconectando, como sucede con un interruptor. La diferencia aquí es, pues, que el amplificador tradicional genera a su salida una onda sinusoidal que varía en amplitud de voltaje o corriente, pero en el amplificador tipo D, por el contrario, encontramos a su salida un pulso tipo PWM que varía en su periodo activo. Esto de acuerdo a la intensidad y frecuencia de la señal de audio de entrada. Para conseguir esto, el primer paso es hacer que la variable análoga o señal de audio a la entrada se transforme en el mencionado pulso PWM, pero que cuya duración o periodo activo se corresponda exactamente con la amplitud de la señal de entrada. Es decir, que a una amplitud pequeña de esta se correspondiera pues un pulso PWM más angosto, pero a una amplitud mayor de la señal se deberá producir un pulso PWM más ancho, es decir, con un periodo activo más amplio. Para conseguir esto, se compara en un amplificador operacional la señal de audio de entrada con una señal de tipo diente de sierra o triangular que opera a una frecuencia constante de unos 200 kHz o más. Ambas señales ingresan, pues, al amplificador operacional, el cual presentará a su salida solo una señal de tipo binario, es decir, consistente solamente en estados altos o bajos, o lo que podríamos decir ceros y unos. Como sabemos, el amplificador operacional configurado en el modo de lazo abierto, presentará a su salida un estado alto cuando el voltaje de la señal en su entrada positiva sea mayor que el voltaje de la segunda señal
en su entrada negativa, o por el contrario, el operacional mostrará un estado bajo a su salida cuando el voltaje de la señal en la entrada positiva sea de menor intensidad que el voltaje de la señal colocada en la entrada negativa del amplificador operacional. Entonces, la forma de rampa ascendente que tiene la señal de diente de sierra resulta de gran utilidad, puesto que al introducirla por la entrada negativa y en el momento de comparar las dos señales, la salida del operacional presentará bloques más anchos mientras la señal de audio tenga más intensidad que la señal de diente de sierra, pero presentará bloques más angostos a medida que la señal de diente de sierra sea mayor que la intensidad de la señal de audio, como podemos ver en el video. En resumen, la señal PWM en la salida del amplificador operacional cambia de ancho de manera permanente mientras haya señal de audio a la entrada. De lo contrario, solo presentará a la salida una señal cuadrada sincronizada con la frecuencia de la señal de diente de sierra y con un periodo activo del 50%. Es decir, a la misma frecuencia de la señal de diente de sierra o triangular, y la cual debe ser en promedio de unas 10 veces mayor al ancho de banda de la señal de audio. Es decir, que si la máxima señal audible es de 20 kHz, la señal de diente de sierra deberá tener como mínimo unos 200 kHz. Para poder conservar una alta calidad de audio a la salida. El segundo paso es, pues, darle ahora potencia a esta señal PWM resultante, y que lleva consigo la señal de audio batida dentro de una portadora de unos 200 kHz. Existen para ello diferentes métodos, pero lo básico es hacer que mientras la señal PWM se encuentre en estado alto, la potencia circule en un sentido por la bocina y mientras que la señal PWM se encuentre en estado bajo, la corriente circule por la bocina en el sentido contrario. Así que el modo más simple es utilizar dos transistores de conmutación y los cuales funcionan de manera complementaria y alimentados por una fuente dual, es decir, positiva y negativa. Esto, además de una tierra flotante. Se entiende, pues, que mientras que uno se encuentra en saturación, el otro deberá estar en corte para que no se produzcan cortocircuitos de una fuente a la otra.
Para evitar esta peligrosa situación, se introduce dentro de los diseños lo que se denomina el tiempo muerto y que consiste en un periodo calculado de tiempo que se introduce entre la transición del estado alto al estado bajo del pulso PWM y en el cual ninguno de los transistores trabaja en lo absoluto. El último paso de todo este interesante proceso es, primero, eliminar el componente de alta frecuencia contenido en la señal amplificada y, segundo, restaurar la señal de audio a su forma original de amplitud modulada, lo cual es sorprendentemente sencillo. Así que al nodo de salida de la señal amplificada se le agrega un filtro pasabajos y el cual permite solo el paso de frecuencias por debajo de una frecuencia de corte de 20 kHz, lo que se hace con un sencillo circuito pasivo LC y que es característico en todos los circuitos de audio tipo D que vemos, por ejemplo, en la salida de audio en las placas de todos los televisores de la nueva generación. Este circuito también elimina todos los fuertes armónicos contenidos en la señal amplificada. Para eliminar el componente de DC proveniente de los transistores de salida, se hace pasar la señal final por la bocina hasta una tierra flotante ubicada entre los dos capacitores de la fuente dual que filtran la alimentación positiva y negativa de los transistores de potencia. Aquí se forma con ellos un circuito de carga y descarga que amortigua las ráfagas de pulsos PWM provenientes del amplificador de potencia. Esta configuración de salida es la que restaura finalmente la señal análoga original, dado que si tomamos una muestra de la señal en el nodo central de los transistores de potencia, observaremos aún la señal PWM. Pero al colocar las puntas de un osciloscopio sobre los terminales de la bocina, encontraremos ya la señal restaurada y que es la que finalmente hace funcionar de manera correcta la bocina.